Es un hijo de resplandor de la Siberia y Sonora, abuelo materno Timurel de Santa Mónica. Su criador, Luis Arturo Bedoya, monta Gonzalo Villegas. En su prueba individual con el número 4, Orgullo de India Catalina, con 40 meses, color castaño, certifica en su registro de cabalgar. Es un hijo de resplandor de la Siberia y Sonora, abuelo materno Timurel de Santa Mónica, su criador Luis Arturo Bedoya, propiedad de Oscar Alfonso Marín, pasta en Pecederas de la Talanquera, Cartagena, departamento de Bolívar, monta Gonzalo Villegas, con el número 4, Orgullo de India Catalina. Compararon, ustedes lo pudieron observar en cuanto a la línea de trabajo cuando va entrochando, otro que tiene una mayor seguridad en línea frontal, el otro se sesga un poco. Y al momento de galopar, ahí es donde se amplía la diferencia. Un potro mantiene puesto, reunido, y el otro va bajando su cabeza y se va extendiendo y va aumentando la distancia entre el uno y el otro. Por eso la cinta azul del primer lugar es para el potro con el número 1 y se declara con mucho gusto el potro número 4 como el mejor potro en proceso de adiestramiento en la modalidad de la trocha y el galope. Proceso de adiestramiento en la modalidad de trocha y galope colombiano, el ejemplar con el número 4, Orgullo de India Catalina. Es un hijo de resplandor de la Siberia en Sonata, en Sonora, abuelo materno Timonel de Santa Mónica. Su criador, Luis Arturo Bedoya, propiedad de Oscar Alfonso Marín, pasta en Pesebreras, La Talanquera. Cartagena, departamento de Bolívar, monta Gonzalo Villegas. Cinta azul de primer puesto, el ejemplar con el número 1, capellán de Tierra Santa. Es un hijo de encanto y tentadora. Abuelo materno, faraón de Samarcanda, criador y propietario, Diego Echeverri. Pasta en Pesebreras, Rancho El Rocío, Planeta Rica, departamento de Córdoba, monta Juan Esteban Escudero. Visita roja de segundo puesto, el ejemplar con el número 2, Corazón Valiente. Es un hijo de rebelde de la alquería en Piquiripao, abuelo materno Tairona del Paso. Su criador, criadero Santa Elvira, propiedad de David Fernández. Pasta el criadero Santa Elvira, Montería, departamento de Córdoba, monta Manuel Medina. Bueno.